nos interrumpen, hacen bulla y así no se puede dar la clase. Bueno, chicos, vamos a tomarle la, ahorita sí les voy a tomar la asistencia. Voy a tomar la asistencia, esperen un ratito. Ok, chicos, a ver, aquí hay un mosquito que me está molestando. Y ya lo más, sí, es un mosquito, ya hace silencio y se va. Ok, a ver, sí, chicos. Aquí hay un retrato sonoro que me molesta. Muy bien, chicos, pregunto, ¿está Manuel Albán? Sí, los estoy grabando, ¿verdad? ¿Está Manuel Albán? Y se presenta en el chat. Y se presenta en el chat, exacto, ya vamos a ponerla. Otra. Está Juan Sebastián, pero Juan sí estuvo atrasadito, pero estuvo. Miss, en estadística también son dos. Presente, Miss. Sí. Ya le estoy viendo, le estoy poniendo como estadística, no le estoy poniendo como álgebra. Este, Andrade Dominic. Dominic. Ya. Arellano Jorge. Arellano Doménica. Asensio. No me diga que se fue Asensio. Revíseme si Asensio está en clase. Se fue. Ay, sí se fue, que no vuelva más. A ver, chicos, miren en la tabla si está Asensio, ¿sí? Porque a veces sabe tener la cámara apagada, micrófono apagado. ¿Está o no está? Falta, vamos poniéndole falta. Ya. Sí, está, con la cámara apagada. Se fue de la clase. Se fue de como la clase. Sí está, pero está con cámara apagada, le voy a poner como atraso. Ya, entonces, a Jovín. Presente por el chat. Manguera sí lo veo, Bravo también, Briones sí, Cano también, Cárdenas, ¿está Cárdenas? Sí. Sí. Miren si está Briones, porque Briones también tiene problemas con el internet, va y viene. Más pasa afuera que adentro. La última clase. Dije que estoy poniendo la asistencia de México. Briones tiene, ¿sabes por qué se le va el internet? Porque tiene los fondos de pantalla. Ese fondo, sí, ya le dije ayer que quite ese fondo, que le quite internet. Y no entiende. Castro. Señorita. Dígame. La abuelita de Alba le pregunta, ¿por qué le puso atrasadito? Igual el niño entró atrasado y yo le expliqué el motivo por eso celular. Es AT, mi señora. Eso significa AT, atraso. Ya. Tenía F y le cambió la F por AT de atraso, sí. No se preocupe. Y escúcheme, y en la cuarta hora va a estar la mitad de la clase con usted y la otra mitad no la voy a hacer perder a la otra niña porque con celular ya están trabajando. Ya son dos seguidas, ya eso ya queda a consideración de ustedes, claro, ya está. Si en caso lo vea él en toda la clase, no le ponga atraso, porque puedo también hablar con la profesora ella para que no ponga atraso así como le ha puesto en la segunda. Ya. Mm-mm. Chiluisa. Ya, mi señorita, gracias. No se preocupe. Ya. Chiluisa. Sí. Coloma, sí. Ya. Delgado, sí. Estrada, sí. Gurumendi. Herrera, sí. Landy, ¿está Landy? No lo he escuchado. Sí, mi, ya, Landy. Sí, sí, estoy. Sí, mi, sí, ya, está. Bien, mi amor. Ya. Presente, mi López Paladine. Ya, López, sí está. Lucas también. Medina. ¿Está Carlos Mina? Revisen en el chat si está Carlos Mina, que digan el participante. Ya creo que se fue ese chico. Se fue y no hubo la mano. Ahí se va con la F. Ochoa. Ya se fue. Ochoa. Ah, no, sí, no está. Sí, o sea, no sí está. Ochoa tampoco. Y se fue uno, éramos 43, ahora somos 43. Está Ochoa, revisen en participante si está Ochoa. Vamos poniéndole falta, porque estoy con los nombres a cada rato y no contesta. Palacios Matías, no, Palacios Matías sí lo No, no está. Ochoa no está. Ochoa no está, sí, porque Palacios Matías sí está. Palacios Catherine sí. Panchana. Aro. Presente. Ya. Peña Herrera. Presente. Presente, Miss. Ya, Ponce, sí, Estado Ponce. Dana Poligua también. Bruce también lo he visto.
Robles. ¿Está Danielito? Danielito tenía una consulta, pero sí está Danielito. Ya mismo es que te vas, ¿verdad? La consulta médica. Sí. Ya, mijo. Rosero. No, ya atendí. Ya, tan rápido. Ya fui allá. Ya fuiste y regresaste. ¿Qué te atendieron rapidísimo? ¡Qué flash! Rodríguez. El doctor que lo atendió fue Flash, lo atendió rápido. Rosero. Presente. Sánchez. Presente. Soto. Presente. Soto. Tomalá. Presente a mí. Valencia. A Valencia también lo vi. Ya, mijo. Ya, Valle. Brittany. Mi hijo dijo Carlos Mina. Hace rato dije Carlos Mina. ¿Dónde estaba usted desayunando? No, estaba aquí. ¿Y por qué no contestas? Voy a poner a T por no contestar. Escuché bien. No escucho porque estoy con sueño. Y lo he llamado como más de 7 veces. Ay, qué vergüenza que me diga que está con sueño todavía. Ay, qué chico. Vargas. Vargas. ¿No está Nailin? Revisen si está Nailin en clase, mijos. ¿O pertenece al grupo que se fue a dormir? Y era la secretaria. Y es la secretaria, si es la que me avisa. Y se ha ido la secretaria. Capaz que se fue y no vuelve más. Vamos poniéndole falta. No contesta, les pongo falta. Hasta cuando se fue, y no volvió más. Espera. Se le ha dañado el micrófono. Y se fue a dormir y nunca más. No regreso. Eso le digo, que mire si estén participando, porque pero igual tampoco contesten en el chat. Yo les he dicho, cuando se les daña el micrófono, contesten en el chat. Muy bien, mira, ve qué bien. Vice estaba colocando respuestas en el 36. A ver, seguimos. Vera Aquino, si está. Renata también la veo. Y Casi Zambrano. He tomado asistencia y no he respondido. Vargas. Ochoa, sí, esos dos amiguitos no. Los que se fueron. Ya se fue uno. Miren si está Cárdenas. Mire si está Cárdenas, que está bien, se puede estar yendo. O Peña Herrera. Mira, la otra lista a mí. La tomo al final de la clase. Ya a mí, pero los que se fueron y van a volver. Ok, entonces me van a dar un tiempito. Ahora sí busquen ustedes su taller de estadística. Sí, los estoy grabando. Yo lo tengo, mis. ¿Los estoy grabando? Sí, mira, estoy grabando. Ah, ya, pensé que no los estaba grabando, sino... Sí, grabando. Ya, vamos a buscar el taller de estadística, nuestra última hora clase. Yo ya lo tengo, mi. Si usted se pone juicioso y me ayuda a contestar rápido, a recordar y hablar cosas referentes al tema, nos da tiempito para terminar los dos, el acróstico y el último parafraseo. Si no, ya le va a tocar terminar, hacerlo solito en casa. Que no es difícil, no es difícil. No, no más en casa. Muy bien, vamos a ver. En estadística, los temas que he considerado para que ustedes estudien para su examen quimestral es definición de diagrama circular, tablas de frecuencia porcentual, graficación de diagrama circular y lectura de diagrama circular. Fue todo diagrama circular que vimos en el cuarto parcial. Luego vimos combinaciones simples de 2x3 y cómo hacer lecturas combinatorias. Y por último, definición de sucesos aleatorios, ejercicios de probabilidad y representación de probabilidades. Esos son los temas que vamos a continuación. Pregunto. Dice, ¿cuál es el primer tema que tienes en el taller? Definición de diagrama circular y complete la tabla. Ya. Muy bien, entonces, aquí tenemos, y lo va a copiar todo, no mi, que nomás voy a copiar la primera línea, no. Ponemos, diagrama circular es una representación de un conjunto de datos en la que se divide el círculo y representa los datos de una información estadística. Todo eso es importante, todo eso escriba. No va a ponerse a hacer a media horita. Mira, lo que está abajo también es.
Sí, ya sé, vamos llenando. Yo te he puesto una gráfica circular donde el color amarillo representa la cantidad de niños que han dicho que les gusta la hamburguesa. El color anaranjado, donde la cantidad de niños dice que les gusta el 25%, les gustan las alitas de pollo. El color celeste representa al 30%, que son las pizzas. Y el color verde es el 35% y representa al queso a la parrilla. Queso a la parrilla no he comido yo. Bueno. Me llamé solo de hambre. Y es que ya mismo son las 12. Ok. Otra vez vino un mosquito a molestarme por acá. Chao, mosquito. Chao, mosquito, no queremos dice, verte. Sí, mosca, mosca. Okay, pica, mosquito gordo, vaya para allá. Entonces, tenemos porcentaje de preferencia de pizza. ¿Qué porcentaje se quedó representa parada la pizza? Amigo, deja, soy yo. No, se quedó parada la mesa. Se quedó parada. Parada la mesa. Pero si me escucha. Sí, ahora sí, mi. Se quedó sin nada. Mientras me escuche mejor, si me quedo parada, bueno, si me quedé con la boquita abierta. Miren la tabla y dígame, ¿qué porcentaje representa las pizzas? 30. El 30%. Perfecto, entonces usted ahí en ese espacio, usted va a escribir 30%. ¿Qué información representa el siguiente diagrama? ¿A qué... ¿Por qué se estableció este diagrama circular? ¿Cuál es el propósito? Para saber qué comidas o qué alimentos les gustan a los estudiantes. Exacto, aquí está. Almuerzos favoritos en la escuela. Cuando usted estaba en el bar y preguntaba qué hay de comer en el bar. El plato. Yo lo único que comía fue era sándwiches con atún y mayonesa. Dijo yo. Colocamos lo que está ahí, almuerzo favorito en la escuela. Ese es el tema. Almuerzo, por eso que en un diagrama circular, una de las bases. Miren, lo más rico del bar en la escuela era el submarino. A mí me gustaba el yapingacho o ese que ponía ese taquito de menestra. Como en una empanadita menestra, ese es el que me gustaba a mí. Ah, sí, eso sí, yo también comía. Ya me están dando hambre. Ya me está dando hambre. No hable. Yo comía sándwiches con atún y juguito de naranja. Sándwiches con atún y juguito de naranjita. Por lo menos, las clases se convirtieron en el canal del gourmet. Vamos rapidito, chicos. Nada de canal de gourmet. Vamos rapidito. Dice, total de porcentaje. Mire, yo quiero que el porcentaje entre... No quiero cuánto vale el pollo y cuánto... El total de porcentaje entre pollo y hamburguesa. ¿Qué operación usted haría para descubrir el total de esos porcentajes? Suma. Suma. Entonces vamos a poner el pollo. Y da 35. ¿Cuánto es en pollo? 10%. Pollo 10%. 25% y hamburguesa 10%. ¿10% también en la hamburguesa? No, alitas de pollo 25% sí. Y las hamburguesas 10%. ¿Verdad? Oye, 35 en total. Exacto, 35%. Ya, perfecto. 10%. Entonces, entre la hamburguesa y las alitas de pollo hay 35%. Ajá. Muy bien. En la así última, me gusta ese razonamiento. Ese razonamiento. Es el queso a la parrilla con el 35% de la última pregunta. Ay, mira, aplasté mal y se borró, no se ve bien. Pollo 25% más hamburguesa 10%, igual 35%. Le iba a hacer más largo y se me fue así feo. Déjame borrarlo. Pero usted ya lo hizo, ¿verdad? ¿Qué dato tiene mayor preferencia? Quítese 10%, por favor, quítese 10%. Ponle un poquito. Ya. ¿Qué frecuencia es mayor? ¿Qué es lo que consumen más los niños en escuela? Queso a la parrilla. Queso a la parrilla. No, pizza. Entonces, no, pizza no, pues mi amor. ¿Qué no ve que pizza tiene 30? Es queso a la parrilla. Justo el que no sé a qué se refiere. Ay, qué rico. Queso a la parrilla con... Con el 35%. 35%.
35%. Por favor, revise bien la tabla informativa. Obtén la frecuencia porcentual de la siguiente tabla, estado, ya, precio muy bien. Déjame terminarles de ponerle este de aquí que se me, que borré en antes porque se ve una mezcla. 10%. Y no pongo en total, solo pongo igual. Porque aquí hay que hablarle a ustedes. Pone nomás 25% más 10% ahí igual está. A 35%. Pollo 25% así, así, así. Más hamburguesa 10% igual 35% en total. ¿Verdad? La respuesta en sí era solamente esto, pero yo necesito que ustedes escriban el proceso. Gracias, mira, me hubiera sabido, hubiera puesto los muñequitos que tiene la amiga. Este, entonces, aquí la idea es que ustedes se acuerden que en casa, qué proceso matemático hace para obtener ciertas respuestas basadas en la pregunta. Ahora sí, ¿puedo borrar? Sí, me puedo borrar. Ok, vamos al siguiente tema. Dice, observa la frecuencia porcentual de la siguiente tabla. Vamos a ver. Primero tengo venta de gasolina por estado. En estado vamos a poner los nombres del... Ay, disculpen chicos, disculpen que se me fue. Hawái, Florida, Missouri. Exacto, Florida, tenemos Hawái, que nos vamos de vacaciones. Hawái de vacaciones. Luego nos vamos a la Florida, a las playas de Florida Beach. Nos vamos a Hawái para... Yo sí me he ido a la Florida, mi. Yo no me voy a ir ni a la esquina. Yo sí me he ido. Este, luego nos vamos a dónde, a Missouri. Missouri. Donde están las cascadas. Luego nos vamos a Washington. A la Casa Blanca. En Washington es que está la Casa Blanca, que sí, ¿no? Vamos a Washington. Sí, mi. En Washington está la Casa Blanca. A saludar al nuevo presidente. Vamos a visitar el mejor monumento de Estados Unidos. Casa Blanca. Vamos a visitar al presidente, al nuevo presidente de Estados Unidos. John Biden. De Washington. John Biden. Qué bueno, eso se llama cultura general. Qué bueno, porque Donald Trump era un demonio. Exacto. Y por último nos quedamos en California. Nos vamos otra vez a la playa. Eso sí es viable. Dice que Donald Trump secuestraba niños en la noticia. Lo que ¿cómo va a creer? Ya. Entonces dice el precio. Aquí digamos que estos números. En New Jersey está la estatua de la libertad. Ya. En Nueva Jersey. Chicos, quiero que corrijan algo. Ahí donde dice precio, no debería ir la palabra precio. Ahí es venta de gasolina, porque es lo que estamos comparando nosotros. Las ventas de gasolina. Entonces, póngale un parchecito a su taller, o si no, en la parte de arriba. Le voy a poner leaky paper, mire. Yo le voy a poner leaky paper. Póngale leaky paper. Yo le pego un pedazo de papel. Voy a ir en paper y le pongo gasolina, porque vende gasolina. Si la palabra no era precio, la palabra es venta. Y yo pregunto, en Hawái, ¿cuánto se ha vendido de gasolina? 3.6. 36. 36. Con ustedes no vamos a trabajar con números decimales. Okay. Pregunto, en Florida, ¿cuánto es la venta de gasolina? 31. 32. En Florida, 32. Ah, no, pero es que no bajas mucho, mi amor. Mira que van de dos en dos. Es 32. 32. Pero, ya. Quedémonos con los números más próximos. En Missouri. 30. Ahí sí sería 31. Chicos, porque se dan cuenta que yo estoy escribiendo los números uno debajo del otro, porque yo después tengo que hacer una sumatoria. Y si escribo un número más a la izquierda y otro más a la derecha, no voy a poder hacer la sumatoria. Recuerde, unidad con unidad, decena con decena, centena con decena. ¿Cuántas personas se fueron a Washington? 32. La venta en Washington es de 32 también. 32. Ya. Y en California, 34. Muy bien.
por favor, sumen en este momento. Sumen en este momento todos los valores de venta para saber cuánto es el total que se ha hecho. Eso se llama, estamos sacando frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta es la suma. Ya a mí me salió 164. 164. Déjame sumar acá para comprobar. Sí, porque 6 más 2, 6 más 2 es... Ah, no, 6 más 4 es 10, más 2 es 12, más 2 es 14, 3, llevo 3, 1. 3, 6, sí, ya llevo 100, 4, llevo 1, 3, 6, 9, 12, 15, ya, 16, sí, 164. Sí, es verdad, bravo. Ya, el amiguito, déjame ver si yo borro... No, que cuando yo a veces borro lo mío, se borra todo. Eso, gracias, muy bien. Ahora vamos a sacar el porcentaje. Este dato, mire, yo les voy a poner el proceso aquí. Vamos haciendo como los niños de... Yo les enseñé a sacar el porcentaje con decimal o multiplicando y dividiendo. Multiplicando y dividiendo. Entonces yo voy a hacer primero el proceso aquí. Entonces yo digo, de cada 100, alguien tiene prendido el micrófono y se escucha bulla. De cada 100%, no he tomado nada, no sé cuánto es el valor. Ay, tampoco. Mira, el porcentaje de la incógnita. Lo que yo sí sé que el tanto por ciento es, pongo el candidato total, 164, que representa, voy a hacer el de Hawái primero. Voy a hacer un ejemplo. Hawái tiene 36. Yo con que realice un planteo me puedo ayudar para los otros. Recuerde, para hacer tanto por ciento lo representamos como regla de tres, que es lo que hemos estado viendo en estos días, pero con tablas de frecuencia. El dato que va con incógnita es el que se divide. Por lo tanto, el proceso te va así, mira, ¿ve? Vamos a poner acá abajo Hawái. ¿Sí tienen ustedes espacio abajo para trabajar lo que yo, como yo estoy haciendo o no? Sí, bastantito, ya. Bastantito. Entonces usted va a multiplicar, mire, usted va a multiplicar 100 por 30. No haga más rayas de las que yo he puesto, por favor. 100 por 36 es igual. Vamos a multiplicar 100 por 36. Para multiplicar por 10, 100 y 1000, usted escribe la misma cantidad y recuerde que aumenta los ceros. Esa respuesta, ¿verdad? Usted la va a dividir. Ustedes saben que en estadística yo sí les permito la calculadora, ¿verdad? Porque a veces son procesos muy rápidos que tiene que hacer. Dividido para 164. ¿Cuánto es la respuesta? ¡Ay, espere! 3600. Ya se me quedó, ya se me adelantaron. Dividido para 100. Deje de andar poniendo muñequitos y póngase a trabajar. Ya. Y a son lindos. Es un 3600. Usted se va a quedar hasta con el segundo decimal. Si usted dividió, se dan cuenta que le salen muchos números después del punto decimal, ¿verdad? Usted se va a quedar 21. Con los dos primeros. 21 Mi punto. Sale, 21 sale no. 0 punto. Aparece primero un 0.2195. A mí no me 21, sale 0.2195. Mi amorcito, ¿usted 21. Dividió 3600 para 164? Sí. Pero a mí no me sale 0 como usted dice. Me sale 21.95. Esos otros números usted no los considera. Usted solamente se queda con los dos primeros números de porcentaje. Entonces, eso es lo que usted va a escribir acá. 21.95. Ya. Ok. Ahora nos vamos con Florida. Hacemos el mismo proceso. Florida. Oh. Ya sabe, es igual a 100. ¿Por cuántas ventas en Florida hubo? 32. 32. Para multiplicar por 10.000, ya sabes, escribe la misma cantidad, aumenta 300. Los ceros. Y esa respuesta lo divides para 164. Divida, por favor.
1200 dividido 164, 19.51. Igual, 19. Nos quedamos solamente 50. Hasta con... Exacto, muy bien, gracias Robert. Todos deberían estar ahorita con la calculadora para que ayude a obtener la respuesta, si es que tiene, ¿no? 19.51%. Y esa respuesta usted la coloca acá arriba. Trate de colocar los números enteros con enteros, decimal con decimal. Decimal con decimal. Así es. El otro es 30. Ya vamos, vamos a averiguar Missouri. Missouri es igual a 100. Ese es el proceso. Por 30. 30. ¿Es igual a cuánto? 3000. 3000. Ese 3000 está escrito. Lo voy a... ¿Qué cosa? Missouri es con M-I-S-S-O-U-R-I. Ya. Igual. 18.29. Ya, muy bien. 18.99. Ya. Ese es el porcentaje de Missouri. Entonces, esa respuesta la colocamos en nuestro banco de datos acá arriba. Recuerde, enteros con enteros, decimal con decimal. Vamos ahora a ubicar a Washington. En Washington es la misma cantidad que en Florida. Porque ah, verdad, mire, ya no necesito hacerla porque ya está. Es la misma de Florida, ¿no? Entonces la ubico nomás. ¿Cuánto me salió? 19.51. Ya me ahorré un proceso, mire. Ya. Y... ahorró dinero, Misa, ahorró dinero. No, me ahorré proceso, porque igual se dio. Vamos con California. Igual, ya sabe. Primero 100 por... ¿Cuánto, cuántas ventas hubo en California? 34. 34. Esto es igual a... 3,400. Muy bien, 3,400 dividido para 164. 20.73. 20.73. Y lo coloco... y lo coloca acá en mi tabla. Mire, al sumar se supone que nos debe salir 100% purito, pero como ustedes se han dado cuenta que hemos dividido y nos quedan muchos números decimales allá, eso puede que nos dé un total del 99%, que es un margen de error aceptable. En tanto por ciento, si te queda un margen de error de 99.99%, es un margen de error aceptable. Entonces, vamos a sumar en este momento para ver cuál es el porcentaje que nos sale. Como le digo, habían números decimales muy extensos, tenían hasta 10 milésimos y solamente se consideran dos decimales. Entonces puede ser que nos esté faltando y no nos vaya a salir el 100% como se aspira, ¿no? Entonces va a sumar, por favor, utilice la calculadora. Recuerde que esa es una destreza que ustedes también desde pequeñito tienen que aprender a hacer uso. Al menos si ustedes están desde una calculadora científica, tiene muchos comandos que le aminoran el trabajo. Eso no quiere decir que usted va a poner su mente vaga. Ya. Hoy nos pasamos. Quiere decir que a uno no se le aplicó redondeo. A uno que se le... No, mis. Ahorita yo acabo de sumar todo y me sale 99.99. Te salió, ahí me salió más. Ahí me salió 100 punto... A ver, vamos a sumar. Aplasté mal. Yo hablando del buen uso de la calculadora y ando aplastando mal. Más... 19.51 más 18.99 más 19.51 más 20.73. A mí me sale, o tengo algún dato mal puesto arriba, 91.25, 19.51, 18.99. Y yo sumé todo recto ahí las cantidades y me da 99.99 y no aplasté nada mal. Pues a mí me sale 169. Ah, no,
Oh, creo que ya vi donde usted lo puso. 18.99. Ahí era 29. 29, sí. Mira, ve, un pequeño error de cálculo. Por favor, ayúdeme a corregir ustedes también esta parte. Ahorita que lo vi. Gracias, mijo. Yo sí decía, o sea, no nos puede salir menos, este, qué bueno que no lo comí. No nos puede salir más de 10, más de 100. A las 10. Ok, entonces 29. Aquí fue el errorcito cometido. ¿Alguien puede escribir el 29 ahí? Porque no sé, no me deja. Yo no voy a hacer mi casa. Ya, gracias, mijo. Y acá vamos a hacer el ejercicio también. Lo siento, por escribir el 29, lo siento. Miss, ahorita usted súmelo y verá que sí le sale 99.9. Ya, ahora sí, 99. Vamos sumando, 99. Como dice el amigo, Miss, compruebe sumando usted. Y va a ver que ahora sí le sale el... Acá abajo también póngale el 29, por favor. Y vamos a sumar... Puedo. 21, aquí sí que hemos perdido mis... tiempito. 21.95 más... Como trabajamos con muchos decimales, que tuvimos que quedarnos con la parte hasta dos decimales, esas son las décimas que nos está faltando. Entonces, si no llegamos a 100, no hay problema, pero la opción está entre el 99 punto y algo. Mira qué importante. ¿Alguien puso 29 debajo de los porcentajes? Qué importante son. Quítese 29 el que puso abajo. Mira qué tan importantes son los decimales. Sí, yo ya lo puse, fui yo en casa. En este momento están peleándose los puntajes hasta con décimas. Ajá, mira, 99.99 es un pequeñísimo, que ese es el margen de error aceptable. Cuando se tiene muchos, ya sé, no es que no me sale, es que lo tenía en blanco. Ok, ahí sí. Ok, chicos, entonces recordemos, por favor, este proceso es importante. Este proceso es importante que usted tenga apuntado, porque es con el que usted se va a ayudar cuando tenga que llenar este porcentaje en una tabla, ¿sí? Esto es muy importante. Si usted solamente se dedicó a copiar respuestas y no colocó esto, esto es importante, ¿sí? Bueno, ¿lo puedo retirar? ¿Ya está corregido esa parte? Sí. Ok, vamos rapidito. A ver, entonces... Sí, definición de combinaciones simples y conteste con ayuda de la tabla combinatoria. Ok. Concepto de combinación simple. Déjame ver si va este, déjame ver acá por interno, déjame ver un ratito cuál es el que te conviene ponerlo, porque eso bajé de un texto y a veces yo tomo del que les coloqué en la, ¿cómo se llama? En del libro, ¿sí? Entonces, déjame ver si coincide para hacerlo escribir, porque si no, ponemos el otro que corresponde. Luego usted va a decir, me hizo estudiar otro concepto. Entonces, esa no es la idea. Concepto de combinación simple, me dice, ¿verdad? Vamos a ver. Ya. Definición de combinación simple y contexto de la tabla combinatoria, sí, es lo que usted dice. Ya. Ok, sí, podemos poner nomás el que está ahí, chicos. Ya revisé. Se puede colocar el que está ahí en la diapositiva. Vamos a seleccionar como lo más importante ahí. Sí, dice, las combinaciones simples se forman cuando seleccionamos objetos de diferentes conjuntos y con esto formamos nuevos conjuntos. Ese es el concepto, ¿sí? Luego, ahora vamos a proceder a llenar. Entonces, en la parte de arriba vamos a tener que ubicar los triángulos. Ya. Tengo un triángulo rojo. Y tengo un triángulo morado. Esos son los elementos. Estos son los conjuntos.
Luego en círculo tengo un círculo color que será amarillo. Amarillo. Ya. Un círculo amarillo, uno verde y amarillo. Amarillo mostaza. A ver, déjame ver. Sí. Tenemos un círculo amarillo. Ahora tenemos un círculo verde. Y tenemos un círculo fucsia. Gracias. Aunque eso no parece círculo, eso parece un huevo frito. Parece un óvalo. Parece okay. Un óvalo, solo que después es ya. Muy chiquito ahora, para extenderlo más. Ya. Recordemos, chicos, recordemos, esto es algo importantísimo, que las combinatorias siempre se hacen mediante un proceso de multiplicación. Para yo saber, ahí sí parece círculo. Para poder obtener una combinatoria se hace mediante multiplicación, tomando la cantidad de datos que tengo de un conjunto y de otro. Por ejemplo, ¿cuántos círculos yo tengo? ¿Cuántos círculos yo tengo? Se me quedaron congelados. ¿Sí me escuchan? Sí, se me escucha fuerte y claro y bien. No estamos congelados. ¿Escuchan? Ok. Yo pregunté, ¿cuántos círculos tiene? Tres y dos. Por eso, los tres círculos los voy a multiplicar por, ¿cuántos triángulos te tienen? Dos triángulos. ¿A qué es igual tres por dos? Seis. Entonces, ¿cuántas combinatorias simples a usted le va a salir en este ejercicio? Seis. Entonces, una forma más rápida para yo comprender cuántas combinatorias voy a obtener es multiplicando la cantidad de elementos que tiene cada conjunto a desarrollar. Entonces, tres círculos por dos triángulos igual seis. Entonces, total de combinaciones en el, no me va a escribir en letra, va a escribir en número, acuérdese, porque así lo he puesto yo en el aporte, en el examen, escribir en número. ¿Ya? Usted, entonces, total de combinaciones 6. ¿Por qué? Porque 3 círculos por 2 triángulos igual a 6. Ahora dice, acá abajo está 3 círculos por 2 triángulos es igual a 6. Volvemos a escribir el número 6. Ya. Ok. ¿Cuántas combinaciones de usar círculo verde hay? Vamos a hacer las combinaciones. Primero voy a hacer, por ejemplo, aquí va a llevar. Un círculo. Tengo dos tipos de combinaciones, Miss. ¿Verdad? Verde con rojo y verde con morado. Morado. Perdón. Ya. Me equivoqué. Ok, vamos a ver. Primero, vamos haciendo las combinatorias porque uno de los trabajos es que tenemos que llenar el cuadro de combinatoria. Entonces. Ok. Miss, yo no tengo ese color morado. Y dejen de escribir en el chat. Que no me dejan. No me había dado cuenta que estaban escribiendo en el chat. Natalie Coloma. Tengo 42 mensajes. Ah, pero es que Natalie no. Natalie no tiene este. Micrófono. Natalie no le sirve el micrófono. Muy bien, mira, ahí sí avanzamos, chicos. Con sus ayudas terminamos rápido. Entonces, una vez que ya hemos hecho la graficación, ¿sí? Nosotros nos fijamos en el cuadro combinatorio que hemos obtenido. Este es el cuadro combinatorio que nosotros hemos obtenido. Todo esto. Entonces, mira, aquí podemos comprobar las seis combinaciones. ¿Sí? Aquí podemos comprobar, mira, ¿ves? Las seis combinaciones que mencionamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la pregunta es, ¿cuántas combinaciones de usar el círculo verde tenemos? Tenemos dos posibilidades. Dos. Exacto, dos posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidades con el círculo verde? Así es. Dos con el amarillo y dos con el morado. Y todavía no cambie. Dos posibilidades. Por favor, no se demore mucho haciendo. ¿Qué hora es?
cambie. ¿Se puede cambiar? Alguien tiene el micrófono encendido y se escucha un bebé haciendo bulla. ¿Ya lo puedo retirar? Sí, mis. No, no, mis. Un rato. Mis, una pregunta. Pero mira, si ahí hay tres círculos verdes, ¿por qué en posibilidades pone dos si son tres? Dana, pone igual porque te da no cuenta debido a que es el ejemplo. Los dos últimos son los que las combinatorias que se pueden hacer. Gracias, Luis. ¿Te das cuenta que yo encerré en un cuadrito verde? Porque esas son las posibilidades. Lo que está acá arriba, los elementos, los triángulos que están arriba, como los círculos que están del lado derecho, representan los elementos de los conjuntos. Conjunto de triángulos, conjunto de círculos. A ellos no se cuentan porque ellos no están combinados. Miss, perdón. Miss, ya estoy en clase, ya tengo el taller. Ya. Muy bien, ¿y ahora sí puedo borrar? Sí, mis, que ya son 42, sí. ya mismo. Las clases se terminan a las 2:10. Sí, la clase. Quiero terminar para no ser de manera autónoma. Si no se acaba, exactamente, le tocará terminar de manera autónoma. Mi definición de sucesos aleatorios. Aleatorios. Aquí abajo está. Exacto, ese es el que escriben, sí, porque justamente el ejemplo que le he puesto, acá abajo está. Por favor, escribe el concepto de sucesos aleatorios. Mueva la manito. Mis, escribimos todo. Sí, el que está marcado en el recuadro verde. Frente a la cámara, que te la apagué. Por favor, chicos, dejen de escribir en el chat porque hay compañeritos que no alcanzan a ver. Si ya terminó, no necesita escribirlo en el chat. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Es algo para la comunidad, la comunidad y conteste. Ok. Me avisan, ya terminaron de cubrir conceptos de sucesos aleatorios. Todavía no. Miss, no. Ya, vamos a darle. Danita, cuando termine me avisa. Miss, ya terminé y ahí yo cambio de... Un minutito, Miss. Miss, con Danita terminé. Me voy a dirigir. Con Dana Posligua, cuando ella termine, yo quito. Porque yo a ella la veo escribiendo. Hay otros que están desde Word, se les hace más rápido. También estoy escribiendo el papel, o estoy escribiendo también. Es mejor, sí. Ya, Miss, puede quitar. No, Miss. Dana dice que ya lo puedo quitar nomás. Un reto. Tómale carto, Miss. Pero sí, eso está en la diapositiva. Es verdad, y como ya está, no está resumido. Es que yo estoy escribiendo en el chat. Otra vez. Sí, ya lo vi. Ya, mi ya puede quitar. Ya, ahora sí. Vamos a quitar, ya. Ok. Dice, esta es la que ustedes tienen. Representa la probabilidad en fracción y conteste. Típica. Mire que dice que contestes en fracción. Como usted sabe que en la plataforma de Edmodo no le sostiene el que es el numerador arriba, la rayita y el denominador, nosotros vamos a utilizarla con el slash para que se vayan acordando. Entonces, primero lo que tenemos que hacer para representar una probabilidad en fracción es contar cuántos elementos posee esa hay 15 muestra. Pelotas, Miss, hay 15 pelotitas. Ya. Vamos a confirmar, el amigo dice que hay 15 pelotitas. Así tenemos que escribir en el aporte. El compañerito dice que hay 15 sucesos muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. ¿Cuántos son de color verde? 1, 2, 3, 4. Exacto. Así como escribió Luis, usted va a escribir en el examen. Cuando le pidan escribir en forma fraccionaria, qué sé yo, la probabilidad es de esta manera. Lo van a escribir con el slash ya desde este momento, porque usted sabe que la plataforma del Modo no le acepta la otra forma de escritura fraccionaria. Muy bien, Natalie, por ponerle el circulito verde. La siguiente es 6/15. 6 pelotas de rojo. 6 okay. Pelotas rojas. Ya. Para hacer esto, alto, alto, no me escribas todavía la respuesta, Mario. Espérate un ratito, déjala ahí. Aquí dice que yo quiero saber qué probabilidad tengo de no escoger una pelota roja. Yo tengo pelotas color verde. Tengo, quítele un ratito los colores, por favor. Quítele un ratito los colores. Aquí yo tengo, mira, aquí tengo una operación que debo hacer. Porque yo quiero saber qué probabilidad tengo de no escoger pelota roja. Entonces, para saber yo qué probabilidad tengo de no escoger pelota roja, yo tengo que sumar las pelotas verde y la celeste. Entonces, yo digo que tengo... La voy a hacer de la otra manera, ¿sí? Para que ustedes esto van a hacer en su cuaderno y la respuesta sí la vamos a poner de la otra manera. Tenemos, ay, tenemos 4/15. Sí. 4 y 5. 4/15 que representan a las pelotitas color verde más, ¿cuántas pelotitas color celeste hay? 5/15. Más 5/15. Me da un igual de 9/15. 9. Significa exacto. 9/15, Miss. Ah, me da un igual, gracias, de... De 9/15. Me da un igual de 9/15. Entonces, usted va a responderlo, usted lo va a responder, o sea, usted hace el proceso normal, pero en la plataforma, usted, exacto, va, quite ese color celeste que ha puesto ahí. Ya. Por favor, quíteme esas bolitas que ha puesto ahí también. Quite esa bolita verde porque está mal representada. Quite esa bolita verde que está mal representada. La bolita verde no va a ir a un costado. La bolita no, quite esa bolita roja también. La puede poner acá arriba. Me bolita me verde. Ahorita. La mesa se enojó por la bolita. Ah, sí, sí, sí. No, mi amor, ¿quién puso ese punto rojo ahí? Por favor, me están interrumpiendo y están haciendo cosas mal. Si quiere ayudar en la pantalla, trabaje bien. 4/15 representan a las bolitas color verde. 5/15 representan, no es azul, es celeste, ¿por qué me le puse ese color azul encima? 5/15 representan a la bolita de color verde. Por lo tanto, ¿qué probabilidad tengo yo de no sacar una bolita roja? ¿Qué probabilidad tengo yo? De 9/15. Pero en la plataforma usted ya sabe que lo va... No, no le ponga rojo. No le ponga rojo porque después da a entender que hay 9/15 de bolita roja y esa no es la respuesta. Gracias. Exactamente. Entonces, yo tengo la opción de que no me salgan 9/15, dice ahora. La probabilidad de escoger una pelota amarilla. 0/15. No hay probabilidades. Exactamente. 0. Ya. La probabilidad de escoger una pelota que no sea ni roja ni celeste. Antes de poner esta respuesta, usted tiene que hacer el mismo proceso que hicimos con el color. Este, sí, de 4. Exacto. 4/15. ¿Verdad? Pero esta vez hay que restar. Ah, ya, que no sea ni roja ni celeste. ¿Quiere decir que yo quiero otra vez la verde? La sí. Probabilidad de escoger una pelota que no sea ni roja ni verde. Ni no verde. Quiero pelota ni roja, celeste. Ni quiero por color celeste, son las verdes. 4/15, muy bien, deja el 4/15 que está bien. ¿Quién borró el 4/15? Exactamente. ¿Por qué? Porque no, porque esa es la opción que yo tengo. Si no quiero ni roja ni esa. Miss, no va a ser la... Miss, aquí ya terminamos el taller. Ya, no vamos a hacer... No, mi amor, ya les voy a dejar como autónomo. Me falta una pregunta. ¿Falta una pregunta todavía? No. No, aquí ya terminamos el taller. Miss, aquí ya terminamos el taller. Hay otras bolas.
En la sí, siguiente pero son las mismas. Una bolita. Déjame ver qué tiene el amigo que dice que él en la siguiente taller. Uy. Sí, pero ellos son las mismas. Uy, se me puso negra la pantalla. Parece que son las mismas. A ver, déjame ver el taller de estadística. ¿Quién sí, dijo que le salieron unas sí, bolitas? Sí. Ah, sí, me se han repetido porque son las mismas. Se me ha ido, mi amor. Sí, se han repetido. Ah, se ha repetido. Sí, se repitió. Yo voy a asignar al lector, chicos, porque tengo que asignar unas evaluaciones que van a salir a la 1 de la tarde. Entonces quiero ponerme a hacer en este momento eso. De Belén salió Jesús. De Belén salió Jesús. Con mi misma compañía. Con la misma compañía. Con la misma compañía.